¿Qué tal amigos? Un saludo. Bienvenidos al tutorial técnico de la semana. Esta vez traigo un tema y está relacionado con el estudio de la trama del protocolo Modbus RTU, desde la estructura básica de lo que emite un maestro y cuál es la respuesta habitual que llega de un esclavo. Entonces, a continuación entra el logo y empezamos a ver el tutorial técnico de la semana. Nos vemos pronto. Chao, chao. En este tutorial vamos a ver algo bien importante asociado a la trama. Quiero dedicarle este espacio, evidentemente la trama del protocolo Modbus, porque en la estructura eh, hay que tener en cuenta dos momentos, porque uno es precisamente la estructura del mensaje que tiene el maestro. Y la otra es la estructura del mensaje que tiene el esclavo. No son iguales, son distintas. Y sobre eso quiero hacer un pequeño énfasis en este momento. Normalmente, si nos vamos al maestro, vamos a tener la siguiente estructura. Vamos a tener un campo de ID. Ese campo de ID tiene un byte. Vamos a tener un campo de mm, función. Ese campo de función también tiene un byte. Cuando yo digo un byte, pues evidentemente aquí son 8 bits que podemos tener acá. 8 bits, 8 bits. Esos 8 bits nos dan posibilidades en el caso de ID, pues de representar valores que van desde el 0 al 255. En la función también esos 8 bits nos dan la posibilidad de representar valores que van entre 0 y 255. Pero... Pues evidentemente los IDs y el número de IDs que yo pueda tener, pues hace alusión al número de esclavos que el maestro va a hacer consulta, ¿no? O sea, el maestro coloca aquí el ID, pero este es el ID del de esclavo, este es el ID del esclavo, ¿ok? Luego tenemos dos bytes, que voy a ver si me alcanza acá, luego tenemos dos bytes dedicados a la dirección. Es decir, lo que yo le pida a través del campo de función, ¿dónde lo debe ir a buscar el esclavo? ¿Dónde lo debe ir a buscar? Ese sería el campo de dirección. Para ese caso, sí hay una diferencia y es que vamos a emplear dos bytes. En donde estos dos bytes que tengo aquí, evidentemente, puede, tengo que organizarlos. Esta es la parte alta y esta es la parte baja. Este es el byte menos significativo. Este es el byte más significativo. Luego viene otro campo que lo voy a colocar aquí, también constituido con, conformado por 2 bytes que es la longitud. Tal vez si sí alcanza así. La longitud. Ahí voy a tener 2 bytes. 2 bytes en la longitud. Nuevamente vamos a tener parte alta y parte baja. Es decir, el más significativo en la longitud y el menos significativo en la longitud. Recuerden, estos son dos bytes, pero ¿esto qué significa? Cuando yo le digo al esclavo, de acuerdo a la ID que seleccione, le hago la solicitud de acuerdo a la función, le voy a decir dónde debe buscar lo que le estoy pidiendo. Ese dónde debe ir a buscar es en el campo de dirección. Y luego le indico a partir de esa dirección, habitualmente es una estructura muy normal, a partir de esa dirección, cuántos vas a leer o cuántos vas a tomar. En ese caso... Para esa estructura inicial, entonces le estoy diciendo en el campo de longitud cuántos de, a partir de aquí va a... En este caso, supongamos que vamos a hacer una, una operación de lectura. A partir de aquí, ¿cuántos vas a leer? Aquí le estaré indicando cuántas salidas o cuántas entradas, ¿ok? Eh, o cuántos eh, holding register. Esa sería la función del campo de longitud. Bueno. Luego tenemos, que no, no cabe aquí, pero luego tenemos, vamos a colocarlo aquí en este espacio que nos queda, los últimos dos bytes, los últimos dos bytes, estos últimos dos bytes son dedicados para el CRC, el chequeo de redundancia cíclica, que es la técnica que se emplea en la trama de este protocolo para revisar la integridad de toda esta información que está aquí. Entonces, el chequeo de redundancia cíclica. Se agrega el resultado de calcular el chequeo de redundancia cíclica en estos últimos dos bytes. Todos los mensajes del protocolo Modbus, todos, todos, absolutamente todos, al final tienen el CRC, el resultado del cálculo local del CRC. Bueno, aquí hemos estudiado una estructura que sería el caso de la estructura del maestro. ¿Cómo tendríamos una estructura típica de un esclavo? Una estructura típica de un esclavo estaría conformada de la siguiente manera. Vamos con un primer byte. En este caso, nuevamente es el ID. Aquí tenemos un byte. Es decir, el esclavo va a dar nuevamente su ID. Recuerden, este sí, este es el ID del esclavo. Entonces, como llegar y decir, yo soy el esclavo tal. Luego tenemos otro campo aquí que también tiene tamaño de byte. Y esta es la función. Entonces es como si dijésemos esclavo x. Yo soy el esclavo x. Me pidieron la función tal. Entonces digo qué función es la que me pidió el maestro. Luego aquí viene algo interesante y cambia la estructura. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene a continuación un campo también de un byte que es donde él indique y él indica, perdón, eh, el número de bytes necesarios. Para responder, vamos a ver si me, si me alcanza. Para responder. El número de bytes necesarios para responder. ¿Para responder a quién? Pues a la solicitud que le hizo el maestro. Entonces, si aquí colocamos mmm, n, n bytes, entonces lo que va a aparecer de aquí a aquí es precisamente ese n por bytes. Es decir, ese número de bytes necesarios. Ese número de bytes necesarios. Puntos suspensivos hasta que llegue a n. Si él coloca aquí un 1, está diciendo que necesita un byte para dar su respuesta. Y a continuación está la respuesta. A continuación estarían los bytes de respuesta. Si colocó un 1, sería un solo byte de respuesta. Y finalizamos con el CRC. Como lo acaba de mencionar, siempre en el CRC vamos a tener... 2 bytes, siempre en el CRC. El resultado del cálculo de CRC de manera local, en este caso por parte del esclavo, él agrega su resultado y lo coloca en estos últimos 2 bytes. Bueno, como quiero hacer un poquito de énfasis precisamente acá, vamos a mirar un ejemplo rápido. ¿Qué tal si yo tengo la siguiente estructura? Por ejemplo, 01, 0, 1 y coloco aquí 2. Y coloco acá, por ejemplo, 0,0. 0, coloco acá 0,5. Y voy a colocar. No voy a, no voy a hacer el cálculo del CRC, evidentemente. Es un, es un algoritmo para hacer el cálculo del CRC de acuerdo al polinomio que define el protocolo. Simplemente ustedes entiendan que aquí va a ir el CRC. Ustedes van a entender que aquí va a ir el CRC. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a.? a interpretar esta trama, este mensaje. Entonces, vamos a interpretarlo desde la perspectiva del esclavo, para hacer este ejercicio. Se podría leer así. Yo soy el esclavo 1, me estoy colocando como si fuera el esclavo, pues para que me lo entiendan. Yo soy el esclavo 1, el maestro me pidió la función 1. La función 1 es read coils, es decir, leer las salidas, leer las salidas discretas de ese esclavo. Entonces, yo soy el esclavo 1, me han pedido las salidas, mis salidas me las han pedido. Y yo voy a responder, voy a decir cómo están mis salidas, las que me haya pedido evidentemente el maestro. Y para dar mi respuesta necesito dos bytes. ¿Cuáles son? Eso, ¿Cuál es la respuesta? La que está aquí, porque aquí están los dos bytes. Él está diciendo que necesita dos bytes para dar su respuesta. Estos son los dos bytes de respuesta. Y está diciendo que, pues aquí está, miren, como está dando en dos bytes la respuesta, está dando la respuesta de 16 salidas, de una vez ese equipo, 16 salidas. Entendiendo que esta es la parte... Aquí sí, ojo, ojo con esto, porque en la respuesta nos llega esta primera parte sería la parte baja y en este caso vamos hacia allá, aumentando. Esta es la menos significativa y vamos recibiendo todas las demás. O sea que en el primer byte todas están apagadas. Entonces las primero, las primero, las primeras ocho están apagadas. Las siguientes, en el siguiente byte, o sea que de la 9 a la 15, si es que arranca por la 0, eh, hay, esto sería el número 5, coloqué el número 5. Entonces, ¿cómo hago para saber cuáles están, cómo hago para saber cuáles son las que están prendidas? Pues resulta que este valor de aquí está codificado en binario. Ahí él me está indicando cuáles están prendidas y cuáles están apagadas, pero está codificado en binario. Y paso a este punto para finalizar. Supongamos que sabemos que él colocó eh, en la respuesta 0005 en el campo, pues de que va a dar su respuesta en dos bytes. Y acabe de decirles que por aquí arrancamos con el byte menos significativo y ahí empezamos hacia arriba. O sea que esto sí estaría codificado. Supongamos que estamos en un equipo de Siemens, entonces tendríamos algo así: Q00, Q01, Q02. Q03, Q04, Q05, Q06 y Q07. Aquí está el primer byte. Pero entonces esto está codificado en binario. O sea, el esclavo responde con un número. Y ese número pues está representando el estado de las salidas. Vamos a colocarlos aquí. Aquí con los pesos y aquí el valor que tendrían. Este sería el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. En este caso, lo que estamos teniendo cuando tenemos 0, 0, pues evidentemente es tener es todo esto así. Todas las salidas están apagadas. Para el otro byte que arrancaría desde Q0, oh, eh, aquí perdón, aquí sí acordé, acordémonos que estamos en Siemens, aquí arrancaríamos desde Q1, 0, Q1, 1, Q1 2, q 3, Q14, Q15, Q16 y q Q1, 7. Vamos a ver qué pasa aquí, qué es lo que ocurre acá, en este caso hacemos lo mismo. Entonces aquí tenemos otra vez los pesos: 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Bueno, aquí me está diciendo que hay un 5 para tener un 1 y luego es un 1 aquí para tener en 2 a la 2 que es para tener un 4. 4 más 1 es 5. Y el resto, pues evidentemente no van a estar haciendo nada. Lo que representa entonces esta información 00 0 aquí, este, todas estas salidas apagadas, y 5 en este siguiente byte de salidas, es que está prendida la Q10 y que está prendida la Q12. Esa es la forma en que el esclavo responde. Esa es la forma en que el esclavo entrega la información de sus salidas, porque ahí estamos, nos están pidiendo la función 1, pero codificados en binario. Esa es la manera de entenderlo muy rápidamente. Vamos a dejar hasta aquí este tutorial.